www.achiras.net.es, el portal de Girón. Inmensa satisfacción el saber de que en Girón existe gran talento, una niñez ansiosa de superarse en lo que es el ámbito deportivo. Me he podido dar cuenta de que muchos niños tienen la calidad y la capacidad que, si es que se les apoya, pues llegar a conseguir, llegar a ser profesionales. Ese es el sueño de quienes hacemos Achiras de corazón, y creo que el sueño de los niños también, porque siempre habrá la necesidad de que alguien les apoye. Nosotros, Achiras de corazón, pues encantados de la vida, junto con gironenses que nos apoyan en el exterior. Y la verdad es que se gane o se pierda, es una oportunidad para que los niños deportistas, niños gironenses, se vayan fogueando. Bueno, en general estuvieron muy bien los niños, se defendieron muy bien el día de hoy en los tres encuentros, ganando de la sub-8 y empatando sub-10 y sub-12. En realidad el análisis general que se hace es muy positivo, ya que con los niños venimos trabajando apenas 2 semanas y tenemos en cuenta que solo es una colonia. Entonces, para los encuentros deportivos con el Deportivo Cuenca, los niños ha sido muy, muy valorable lo que han hecho los niños el día de hoy, y rescatar el esfuerzo, el empeño que le han puesto en cada pelota, cada partido, y bueno, saliendo muy contentos el día de hoy. El sueño de nosotros, de nuestra organización, es crear una escuela de fútbol. Estamos luchando, no es fácil, más sin embargo, ya hemos dado los primeros pasos. Ese es el sueño, esa es la meta. Cuando se concluya con la colonia vacacional el 4 de agosto, inmediatamente estaremos dando inicio a la escuela de fútbol. Ojalá, es a largo plazo, necesitamos el apoyo de todos, no solamente de Achiras de corazón, sino necesitamos el apoyo de autoridades, necesitamos el apoyo de entidades, de negocios que nos ayuden. Esto nos da una gran satisfacción, porque podemos pensar en que en un mañana que podemos tener aquí deportistas en Cantón Girón que benefician a una selección de la SUAE, que benefician a un equipo profesional y que benefician a una selección nacional. ¿Por qué no? Unas jornadas deportivas, vacacionales, algo recreativo. No ha sido un entrenamiento táctico, técnico, más bien ha sido, digo, recreativo. Pero a partir del 7 de octubre, del 7 de agosto, vamos a iniciar con la escuela de fútbol, en la que hacemos un llamado a todos los padres de familia, en la que quieran apoyar a sus hijos, en la que quieran invertir en sus hijos, que sean, Dios quiera, sean algún día futbolistas profesionales. Excelente, lindo. O sea, el deporte, usted sabe que incentiva a los niños a que sigan jugando y no se pierdan. Hay muchos vicios que ahora están teniendo jóvenes, entonces me gusta que estén incentivando al deporte. Sí, sí está bueno eso, para que los niños se dediquen al deporte, y está bien, está bonito, muy bueno. Igual aquí agradecidos con la acogida, con los señores de aquí del campeonato que nos invitaron hoy. Nada más que felicitarles por esas iniciativas, y ojalá nos sigan invitando al Club Deportivo Cuenca a estos tipos de partidos.